Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a esta hora del martes 2 de junio del 2020, con esta lluvia rica que está cayendo en Tuxtla Gutiérrez, cambiando un poco el clima de calores que habíamos tenido semanas atrás. Si no tiene nada que hacer en la calle, quédese en casa, disfrute de un cafecito rico. Acuérdense que Chiapas, después de Veracruz, es el segundo productor más importante de este aromático grano que se exporta a Europa y otras partes del mundo. Así que disfrute su cafecito en esta tarde mientras nosotros le llevamos toda la información que ha sucedido en las últimas horas aquí en el estado de Chiapas y a nivel nacional. Bueno, y hablando a nivel nacional y hablando del COVID-19, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las cifras hasta estos momentos? La situación actual de México es de 93,435 casos confirmados. 93,435 casos confirmados. Casos sospechosos, 38,497. Casos negativos, 115,157. Y 10,167 defunciones. Les repito, 10,167 defunciones a nivel nacional por esta pandemia que azota a varias partes del país, a la mayor parte de los estados de la República Mexicana. Bueno, ¿y cómo andamos en Chiapas? En las últimas 24 horas, aquí está la información con mi compañero William Chacón. Willy, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Bueno, me dicen que no está listo mi compañero Willy. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud identificó 55 nuevos casos en 36 hombres y 19 mujeres. Además, registraron 7 defunciones más aquí en el estado de Chiapas. Pero los detalles los tiene mi compañero Willy Chacón. Willy, adelante, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud identificó 55 nuevos casos en 36 hombres y 19 mujeres. Además, registraron 7 defunciones. Los nuevos casos por municipios se ubicaron en 27 en Tapachula, 12 en Tuxtla Gutiérrez, 3 en Huixla, 3 en Pichucalco, 2 en Chiapa de Corzo, 2 en San Cristóbal de las Casas, así como un caso en los municipios de Mapastepec, Metapa, Palenque, Socoltenango y Venustiano Carranza. El secretario comentó que 32 de estas personas no presentan comorbilidades, mientras que el resto cursa con diabetes, tabaquismo, hipertensión, asma y obesidad. Sobre las defunciones, comentó que se trató de dos hombres, uno de 46 años y otro de 62 años de Tapachula, además de otro hombre de Tapachula. La cuarta defunción es un hombre también de 48 años de Tapachula. El quinto es un masculino de 52 años de Tapachula, una mujer de Tuxtla Gutiérrez de 57 años, además de otro hombre de 62 años también de Tuxtla Gutiérrez. Con estos números, el acumulado estatal alcanza los 2,032 casos, de los cuales 873 ya fueron dados de alta, 694 están en tratamiento ambulatorio, 158 permanecen hospitalizados estables, 85 permanecen graves, hay 76 muy graves intubados y suman hasta el momento 146 defunciones. Te comento que en su reporte diario el secretario de Salud comentaba que este martes precisamente iniciaron la sensibilización y notificación a los establecimientos de la segunda parte del centro respecto a las medidas que deben tomar para mitigar la propagación del coronavirus, para que a partir de este miércoles se instalen 8 filtros sanitarios más con sus respectivos bloqueos a la circulación vehicular. Comentó que también se actuará de forma coordinada con todas las instituciones de salud, de seguridad, de economía a nivel municipal y estatal. Recordar que en los primeros días en que se instalaron los primeros filtros sanitarios en el primer cuadro de la ciudad, identificaron a varios casos sospechosos, tanto con algunos síntomas como asintomáticos, de los cuales 5 resultaron positivos, incluso que fueron hospitalizados. En el registro del fin de semana comentaba el funcionario que tan solo el sábado 30 de mayo registraron una afluencia de más de 30,000 personas, de las cuales se recibieron 10 al Poliforum, donde está la clínica de cuidados respiratorios. Ajá. Mientras que el domingo 31 de mayo registraron una movilización de más de 18,000 personas y se recibieron 6 al Poliforum. Es mi reporte, Carlos, regreso contigo. Muchas gracias, Willy, buenas tardes. Así es, por eso todos los días le estamos diciendo a usted
que tome su sana a distancia, que ponga en práctica las recomendaciones del sector salud, además de que si no tiene cosa más importante que hacer, no salga de casa, porque estamos en la tercera semana del pico de la pandemia del COVID-19 en el estado de Chiapas. Incluso platicando telefónicamente con algunos funcionarios municipales, nos decían que están pensando en la posibilidad de ampliar este cerco sanitario del centro de Tuxtla Gutiérrez, porque es parte del foco rojo en la capital chiapaneca. Miren ustedes otra información, se nos fue también un héroe por la actividad que desempeñaba pues prácticamente allá en San Cristóbal de las Casas, pero esa es una información que le vamos a dar más adelante. Mientras tanto, ya que andamos en esto del coronavirus y hablando de la Cruz Roja, tardía atención médica, pero al fin le brindaron a un indigente, esto allá en el municipio de Cocingo. Esta información lo envía mi compañero Moisés Lorenzo, quien dice que paramédicos de la Cruz Roja no brindaron asistencia médica a indigente que se encontraba en la calle muy grave de salud. Ciudadanos reportaron al 911 a un hombre de aproximadamente 56 años de edad, al parecer con aspecto indigente, que se encontraba sobre la banqueta en la colonia Centro, frente a los portales en la cabecera municipal de Ocosingo. Lo anterior sucedió a eso de las 12:30 del día de ayer lunes, cuando testigos realizaron la llamada a los números de emergencia para reportar a una persona que se encontraba tirada con dificultad para respirar y con hinchazón en el cuerpo. La operadora les respondió, la operadora del 911, les respondió que tomaran las medidas necesarias para asistir a la persona, aunque también argumentaron que los hospitales se encuentran al tope de pacientes y que no era posible brindar la atención médica. Además, los paramédicos de las diversas corporaciones no atenderían casos de personas socialmente vulnerables y que únicamente atenderían emergencias por trauma o clave estrés, en donde usarían el equipo completo. A eso de las 4:30 de la tarde acudieron paramédicos de Protección Civil con equipo especial, quienes optaron por trasladar a la persona en muy mal estado de salud al hospital, finalmente para su atención médica. Así que la Cruz Roja no pudo atender, por estar atendiendo otros asuntos, a un indigente allá en el centro de la cabecera municipal de Ocosingo. En otra información, es lo que les había dicho hace un momento, José Antonio Vázquez Suárez falleció, era conocido como el Llanero. Él pues trabajó para Protección Civil y otras instituciones de beneficencia y de ayuda humanitaria. Se lo llevó el COVID-19. Esta información es de mi compañero Rodolfo Flores. Adelante, Rodolfo, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos César? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles. Y es que, bueno, familiares y compañeros de José Antonio Vázquez Suárez, mejor conocido como El Llanero, quien laboró como rescatista por 20 años en la zona alta del estado y posteriormente como elemento de Protección Civil en San Cristóbal de las Casas, y falleciera este martes por coronavirus, hacen un llamado a las autoridades del estado para atender la grave situación que prevalece en esta institución municipal, donde existen 6 elementos con síntomas de COVID-19. Sergio Alfaro, en voz de los familiares y vocero del grupo de rescatistas que se unió para apoyar a Julio Oxiso, lamentaron esta situación que está prevaleciendo al interior de Protección Civil Municipal de San Cristóbal de las Casas. Lamentó que José Antonio permaneció enfermo varios días y al solicitar y gestionar el traslado para la clínica COVID-19 localizada en Albarrada, su jefe inmediato, Pablo Reyes, le negó esta atención. Precisó que fue mediante Protección Civil del estado en que a José Luis se le brindó la atención y fue recibido en la clínica para tratarlo en la misma ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde lamentablemente permaneció 7 días internado y finalmente hoy perdió la vida. Sin embargo, este problema entre los rescatistas es preocupante, ya que no cuentan con el equipo de protección necesario para brindar los servicios y los traslados de pacientes con esta enfermedad. Es necesario también recordar que sería en el estado el segundo caso de personal de rescate que pierde la vida, ya que el fin de semana en la capital chiapaneca también murió un conocido rescatista del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. Sergio Alfaro dio a conocer en este panorama que el personal en general de rescate en la zona alta del estado no cuenta con el equipo para realizar las tareas o protegerse y evitar contagios, siendo que son, pues vaya, los que están en primera línea. En el caso de Protección Civil Municipal de San Cristóbal, comentó que, bueno, les están dando únicamente cubrebocas que ni siquiera cumplen con las normas de seguridad, 2 pares de guantes por elemento, los trajes para realizar los traslados de pacientes con COVID-19 cuentan únicamente con 4 por guardia cuando son 15 rescatistas.
pulgadas. Algunos pues han optado por lavarlos, incluso los han tenido que llevar mojados al prestar los servicios. Señaló también como responsable de esta situación a Pablo Reyes, quien asegura no ha sabido realizar las gestiones pertinentes y no cuenta con la capacidad para que los elementos cuenten con el equipo para realizar su trabajo. Los compañeros del rescatista caído, quien había cumplido cerca de 30 años en el servicio, expresaron sus condolencias con el siguiente mensaje: el día de hoy lamentamos el desafortunado fallecimiento de nuestro amigo y compañero de tantas batallas en el servicio prehospitalario, en el servicio de la comunidad. Con la tristeza que embarga nuestros corazones, nuevamente externamos nuestra más enérgica protesta por los actos de omisión de su jefe y de las autoridades municipales por su campaña mediática para ocultar la verdad y no haber brindado el apoyo en su momento a nuestro querido amigo por la falta de asistencia y seguridad social a quienes por ley tienen derecho los trabajadores en nuestro país. Nuestra lucha seguirá para tener la certeza de que será justicia. Has pasado a la inmortalidad y tu legado perdurará por los siglos. Buen viaje, comandante Llanero. Ese fue el mensaje de sus compañeros. Por último, también pues dieron a conocer que el rescatista caído tuvo por lo menos contacto con 100 personas y existen 6 de sus compañeros que han presentado los síntomas, por lo que piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, ya que se trata de una situación alarmante. Así está la información que te presento, Carlos, esta tarde. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo. Muy buenas tardes. Rodolfo Flores con su información. Bueno, ¿y cuántos rescatistas, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos enfermeros van a seguir muriendo para que les entreguen el equipo correspondiente? Mire, allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en lo que era antes el hangar presidencial, ahí están apilando toneladas de material que se requieren aquí en San Cristóbal, por ejemplo, y en gran parte del estado de Chiapas, en estos momentos que estamos en el pico de la pandemia de COVID-19. ¿Por qué no los traen para acá? ¿Para qué lo guardan? ¿Para qué lo quieren? Si se requiere en Chiapas y en México, y particularmente en aquellos municipios en donde tenemos este tipo de problemas del COVID-19. Bueno, vamos a otra información. ¿Se acuerdan lo que pasó el jueves en la madrugada en Venustiano Carranza? Este jueves va a ser 8 días de este lamentable suceso donde quemaron la presidencia municipal, la casa de los suegros del papá del presidente municipal y la casa de la señora madre del gobernador del estado. Bueno, pues resulta que estos malos ejemplos están cundiendo ahora en el municipio de Totolapa. Vamos a la información, lo tiene mi compañero Adolfo Zavid. Adolfo, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Carlos César, muy buenas tardes, amigos del auditorio, en esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder de este martes 2 de junio. Vamos de lleno con la información, y es que desafortunadamente, después de aquellos disturbios que se generaron en el municipio de Venustiano Carranza, donde la población pues prácticamente no permitió la fumigación del lugar por pensar que el gobierno les quiere hacer daño, pues estas inconformidades relacionadas con este tipo de acontecimientos están ya llegando a otras zonas, y ahora tocó el turno a Totolapa, que pues vive una situación similar debido a que la ciudadanía ha rechazado ya cualquier tipo de limpieza. A través de algunas imágenes que se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo los habitantes, molestos, inclusive con machete en mano, e incluso también algunos palos, exigieron pues a las autoridades a que ya no estén fumigando más en el municipio, aunque se trate meramente de una acción que también abona a prevenir otro tipo de enfermedades. Bajo ese tipo de situaciones, pues habló el alcalde de Totolapa, explicó a través de un documento también filtrado en redes sociales que pues ellos se han hecho trabajos preventivos desde el pasado 30 de marzo al 30 de abril, básicamente en lo que fue la suspensión de las actividades no esenciales. Sin embargo, dice el funcionario a través del documento que la población en ese municipio está señalando, pues afirmando que el coronavirus no existe y este tipo de pensamientos ha complicado todos los trabajos preventivos. En Totolapa, como en otros ayuntamientos de Chiapas, también se instalaron algunos filtros sanitarios en la entrada al municipio y se busca sanitizar a las unidades y también colocar gel antibacterial a quienes llegan al lugar para evitar la proliferación del virus. Sin embargo, pues la población ha estado molesta y ha pedido que estas acciones ya no se realicen. La situación y esta convocatoria se dio pues a través de las conocidas bocinas en la cabecera municipal
municipal reunió a por lo menos unas 100, 150 personas con palos y machetes, como te decía anteriormente, y se fueron ellos a la entrada del municipio de Totolapa a insistir en que no haya más fumigación. No obstante, la inconformidad no paró ahí. Después de las 10 de la mañana de este primero de junio, la población fue hasta el domicilio particular del alcalde a reclamarle pues estas medidas sanitarias que dicen ellos están matando a la población en la cabecera municipal, y pues ahora el alcalde se vio ya en la necesidad de suspender todo tipo de sanitización. Inclusive señala en la misiva que se van a retirar los filtros sanitarios, pero que van a continuar los mensajes de quédate en casa. Así la población también en Totolapa, que piensa que la fumigación es lo que está matando a la población en la cabecera municipal. Carlos César, amigos del auditorio, el reporte de este día. Adolfo, muchas gracias. Bueno, están viendo la tempestad y no se hincan, están viendo la presencia del COVID-19, tanta gente que está siendo internada, tanta gente que está falleciendo desafortunadamente por esta pandemia, y mire, está en Totolapa, todavía se enojan porque se restringen. Desaparecido, ayer lunes apareció muerto en su hogar, esto allá en Comitán de Domínguez. Dice mi compañero Moisés Lorenzo que una persona de avanzada edad que desde el pasado jueves se encontraba desaparecida, ayer lunes llegó a su hogar, minutos después perdió la vida. Familiares de Mario Altúzar Ochoa pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, ya que desde el pasado jueves por la tarde salió de su domicilio y ya no se supo nada de él. Fue hasta el día de ayer que vecinos del barrio de San Sebastián dieron aviso a los familiares de la persona, mencionando que lo habían visto ingresar a su domicilio, por lo que acudieron a verlo y saber cuál fue el motivo de su ausencia o desaparición. Pero tal fue la sorpresa de los familiares al encontrar a don Mario Altúzar sin vida, tirado dentro de su hogar. Agentes municipales, estatales y peritos del Ministerio Público se trasladaron al domicilio de Doy Occiso, ubicado sobre la octava calle Sur Oriente, esquina con tercera avenida del barrio de San Sebastián, allá en Comitán de Domínguez, en la cabecera municipal. El cuerpo del occiso fue levantado y trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley, para así poder determinar la causa exacta de su deceso, así poder iniciar una investigación en torno a este caso. Bueno, eso sucedió allá en Comitán de Domínguez. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, bueno, prácticamente en todo el estado, mucha gente se queja de que, independientemente de que la Secretaría de Hacienda había dicho que no se iba a cobrar el uso excesivo de luz por los calores y por el COVID-19 que estamos viviendo, pues no, sí vinieron y con aumento los recibos de luz. Ahora están buscando la manera de que en Chiapas también, al igual que en Tabasco, se aplique el borrón y cuenta nueva. Esta información lo tiene mi compañero Ricardo López. Ricardo, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Carlos César? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio como siempre. Te comento que con el objetivo de coadyuvar en la búsqueda de una tarifa justa en el servicio eléctrico y que la población chiapaneca obtenga beneficios como el borrón y cuenta nueva, así como servicios de calidad de la Comisión Federal de Electricidad, el diputado federal independiente Carlos Alberto Morales Vázquez sostuvo una reunión virtual con el representante del Movimiento Popular para una tarifa preferencial en Chiapas, Antonio Emeterio Velázquez. En el encuentro con el dirigente de este movimiento, que aglutina a más de 3,000 personas de 43 municipios de la entidad, el legislador chiapaneco se comprometió a recepcionar información para dar seguimiento a temas como cobros indebidos, altas tarifas, mal servicio, hostigamiento a deudores, entre otros. Asimismo, acordó vincularlos con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y dar acompañamiento en las mesas de trabajo instaladas con la CFE, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Gobernación. El diputado federal independiente manifestó la importancia de que ahora, más que nunca, ante la crisis económica que se enfrenta ante la pandemia, Chiapas debe contar con tarifas justas y preferenciales, señalando la ola de quejas, que se registran diariamente por parte de los usuarios ante las altas tarifas en el servicio. En Chiapas dijo que se genera el 54% de la energía eléctrica del país, sin embargo la población recibe mal servicio y cobros excesivos, por lo que aseguró que es incongruente que una de las entidades que más produce energía se le hagan cobros absurdos e impagables. Cabe mencionar que a la fecha 2,950 usuarios integrantes de este movimiento popular han consignado sus pagos ante el juzgado de la zona norte del estado.
Esa sería la información esta tarde. Carlos César, muy buenas tardes. Ricardo, muchas gracias. La información de mi compañero Ricardo López. Sí, necesitamos tarifas preferenciales en Chiapas. Aporta el 46% o más de la energía eléctrica que se consume al país. Y si usted ve por el rumbo de la Torre Chiapas, esas antenas que hay de alta tensión llevan energía eléctrica también al vecino país de Guatemala. Bueno, a esta hora de la tarde también tenemos para los aficionados lo que es el deporte. Vamos con mi compañero Alan Mesa. Alan, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues sí, como lo dices, en los deportes las cosas no cambian mucho también, ya que se sigue hablando de esto del COVID. Y uno de los personajes icónicos que hablaron esta tarde, fue nada más y nada menos que Lionel Messi. El astro argentino, la estrella del Club Barcelona, habló acerca del coronavirus, mencionando que para él, lo que él piensa de esto es que las cosas no van a ser igual. Es decir, que no solo para el fútbol ni para el deporte en general, sino que en toda la vida no va a ser lo mismo después del COVID. Te leo algo de lo que dijo en entrevista para que entiendan el contexto. El fútbol y el deporte en general seguro que se ven afectados en la parte económica porque hay empresas que están relacionadas con el mundo del deporte que quizá van a tener una situación más compleja tras el coronavirus. Y en la parte del desempeño profesional, porque la vuelta a los entrenamientos, a las competiciones y lo que antes se hacía de manera normal, ahora se va a tener que implantar de nuevo, pero de manera progresiva, reflexionó. Es decir, para él, a pesar de que los entrenamientos ya volvieron y que la liga en cuestión de días se va a volver a trabajar, las cosas no van a ser las mismas. Y bueno, hablando un poco acerca de lo que está aconteciendo aquí en la capital chiapaneca, pues el fútbol, hablando del mismo tema, ha cumplido 2 meses de inactividad. Como bien lo oyes, las ligas de fútbol de aquí de Tuxtla no han regresado, llevan 2 meses desde el pasado 2 de marzo que se suspendieron, ya que las canchas más importantes de la capital también se vieron clausuradas debido a la contingencia, y hasta el momento no se sabe cuándo va a volver, si se va a tomar con la nueva normalidad o si hay que esperar un mes más. Esto es todo lo que tenemos en el mundo deportivo. Regreso contigo. Alan, muchas gracias. Buenas tardes. La información deportiva con mi compañero Alan en esta tarde. Mire usted, en otro tema, hallan una persona del sexo masculino con varios impactos de bala. Esto fue allá en Amatenango de la Frontera. Mi compañero Moisés Lorenzo dice que la noche del domingo un hombre fue hallado sin vida adentro de su camioneta, cuyo cuerpo presentaba varios impactos de bala. Autoridades municipales y estatales se trasladaron al tramo que comunica a Peña Bermeja, Monteverde, donde les reportaron a un hombre con proyectiles de arma de fuego. Los oficiales encontraron a una persona que fue identificada con el nombre de José Luis N., de 28 años de edad, y con domicilio en el fraccionamiento Tenán, en Comitán de Domínguez, mismo que fue ejecutado en el municipio de Amatenango de la Frontera. El cuerpo del oxiso presentaba varios impactos de bala y fue encontrado dentro de una camioneta marca Dodge tipo Dakota de color guinda con placas de México MXH3666. Al lugar también acudieron el Ministerio Público y peritos para iniciar las investigaciones correspondientes, quienes identificaron que los disparos que tenía el cuerpo eran de balas de diversos calibres. El cadáver fue levantado y trasladado al CEMEFO para practicarle la necropsia de ley, y más tarde familiares del occiso acudieron a las autoridades correspondientes para reclamar el cuerpo y darle cristiana sepultura. Bueno, y regresamos al tema del COVID-19. También al gremio periodístico le está afectando mucho. 127 periodistas en el mundo han muerto por COVID-19, la mayoría de ellos en América Latina. La información lo tiene mi compañero David Morales. David, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos César? Buenas tardes. Saludos a todos. Vamos con la información hoy en nivel internacional. Al menos 127 periodistas en activo fallecieron en los últimos 3 meses a causa del coronavirus COVID-19, muchos de ellos tras cubrir la pandemia, y casi la mitad de ellos en Latinoamérica. Esto le informó hoy la organización no gubernamental Campaña Emblema de Prensa, PEC en sus siglas. Reportó que por continentes fueron 23 decesos, en Europa 17, en Asia 13, en Norteamérica y 12 en África. De acuerdo con esta organización, que suele recopilar datos de ataques a la profesión periodística, al menos 2/3 de estas muertes estuvieron directamente relacionadas con la actividad periodística de los fallecidos, y subrayó que la cifra real de profesionales de comunicación muertos en la pandemia podría ser mayor, ya que muchos de los casos no fueron registrados. Por países, Perú fue el país del mundo con más víctimas confirmadas
con 15, seguido de Brasil y México con 13 cada uno, y Ecuador y Estados Unidos, ambos con 12 fallecidos. En el continente europeo, el continente con más muertes totales por COVID-19, se confirmaron las muertes de 5 periodistas en Rusia, otros tantos en Reino Unido, así como 3 en España. Esto es parte de la información. Carlos César, regreso contigo. Gracias, David. David Morales, con su información. En esta tarde también al gremio periodístico en el mundo está pegando esto del COVID-19. Es un virus que no respecta condiciones económicas y sociales, ni profesiones, ni actividades. Bueno, en las redes sociales, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dicen que la Comisión Federal de Electricidad debería darle preferencia a aquellos que pagan puntualmente sus recibos y no a los morosos. Tiene razón. Digo, hay que apremiar también al pueblo cuando cumple con sus obligaciones, en este caso de pagar los servicios, el servicio de luz, que por cierto es muy caro en este país, y todavía le quitan la oportunidad a las empresas privadas de entrarle a este negocio para que, pues, si hay más posibilidades, pues se abarata el consumo y el producto para la gente. Bueno, los Oxxos prácticamente son clientes de la delincuencia aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero en particular uno. Golpean a empleados de tienda Oxxo y se llevan dinero en efectivo. La información con mi compañero Ulises López. Vamos a ver la información. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenas tardes. Nos encontramos sobre la Avenida Central o Boulevard Belisario Domínguez, a la altura de la 16 Poniente. Y hace unos momentos se suscitó un asalto a mano armada al interior de esta tienda Oxxo, en el que, pues, los agresores arremetieron contra los empleados, los golpearon y posteriormente se llevaron dinero en efectivo. Ya en el lugar se encuentran las corporaciones de seguridad pública, quienes están tomando conocimiento y van a implementar una búsqueda para tratar de dar con los responsables. Para más información, visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Tu Diario Vivir, informó Ulises López. Bueno, no tiene ni una semana que le pegaron a este Oxxo y nuevamente le vuelven a pegar los delincuentes. Y eso que estamos en etapa de la pandemia del COVID, del pico de pandemia, y los delincuentes, pues como si nada, andan haciendo su chamba en día normal. Bueno, vamos a otro tema. Se nos adelantó en el camino que todos llevamos, pues yo creo que la edad y algunos achaques que tenía ya. Don Héctor Suárez falleció el actor Héctor Suárez, un ícono de la comedia, del cine y del teatro en México. La información con mi compañero Darwin Mendoza, quien nos tiene la cultura y los espectáculos. Darwin, adelante, buenas tardes, te escuchamos. Sean un punto de encuentro en la red estatal de bibliotecas públicas. Ya se trabaja desde mucho antes de que se dieran a conocer las fechas de regreso paulatino a la nueva normalidad, en un plan para que dichos espacios vuelvan a ser un punto de encuentro para los interesados en aprender sobre diversos temas. Ramón Martínez Mantilla, jefe de la Oficina de Fomento de la Dirección de la Red de Bibliotecas Públicas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Coneculta Chiapas, dio a conocer que están impulsando la reactivación de estos lugares en varios rubros. Uno de estos es la invitación a maestros normalistas y estudiantes para que se sumen a la promoción de la lectura, porque en una nueva razón de trabajo, dice Ramón, están buscando que docentes y estudiantes normalistas sean quienes hagan renacer estos espacios que se han quedado en el abandono. Para tal fin, y durante este proceso de confinamiento, estuvieron trabajando en el fortalecimiento del acervo y en la capacitación del personal de estos sitios de aprendizaje. Martínez Mastilla informa que para este año, cuando ya tengan luz verde para volver a trabajar, pretenden dotar de un total de 75 bibliotecas con más de 700 libros para cada una de estas. Otro de los aspectos en los que se enfoca el plan de reactivación de las bibliotecas tiene que ver con la capacitación dirigida a los bibliotecarios de las regiones en las que, por alguna razón, los recintos habían sido cerrados. También mencionó que estarán habilitando algunas ludotecas, dotándolas con juegos didácticos, juegos de mesa y de FOMI, con la finalidad de que estos sitios sean visitados por los niños más pequeños. En otros temas, Carlos, déjame comentarte lo que tú ya adelantabas al inicio de esta llamada, es que Héctor Suárez Gomis falleció a los 81 años de edad, así lo informó su hijo Héctor Suárez Gomis a través de las redes sociales. Parte del comunicado donde la familia informaba del deceso decía: para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo, y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos la oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes, decía parte del mensaje. En marzo del año pasado, Suárez Gomis declaró a la prensa que luego de varias intervenciones a las que fue sometido su padre,
Le quitaron un riñón y después le extirparon la vejiga y la próstata. Cuando Suárez salió del hospital en septiembre del año pasado, se dijo agradecido con Dios por tener otra oportunidad de seguir viviendo. El histrión detalló ser afortunado, pues además de haber salido bien de la operación, que duró menos de lo esperado, decía volver pronto a los foros de televisión. Suárez añadió en aquel momento estar agradecido con la Asociación Nacional de Actores, que corrió con todos los gastos de la operación. A través de sketch, de comedia, Héctor Suárez formó parte de su carrera, que arrancó a inicios de la década de los 60. En estos hizo una dura crítica social a través de sus personajes con los que el público se identificó. Ahí está, Carlos César, parte de la información y sobre todo de ese lamentable suceso en el que se pierde un ícono de la comedia a nivel nacional como lo fue Héctor Suárez. Regreso contigo. Gracias, Darwin. Muchas gracias, Darwin Mendoza, con la información de espectáculos y la cultura en Chiapas. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en la mañana, pero antes de irnos, lo dejamos con esta recomendación de la Secretaría de Salud. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixla, yo me quedo en casa. En Ocosingo, Jo'on y Xcomontaná. En Chiapas, todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas, nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.